¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hay pocos alumnos, está Sí. crecido ahí. Veo gente en Resistencia, La Plata, Villa María y creo, y San Francisco, no sé si ven tres chicas si hay alguien en San Francisco. Bien. Bueno, todavía vamos a esperar unos 5 minutitos más, a lo mejor vienen sus compañeros, porque no me gustaría empezar y tener que retroceder en lo que vamos a ir. Ah, no me escucho, mira cómo está. Vamos a esperar unos minutitos más, hasta que lleguen más compañeros de otras facultades. Bueno, sí, porque todavía falta, no hay mucha gente, son pocos. ¿En dónde? No. Hola Paraná, buenas tardes. Buenas tardes Silvia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? De veranito, primavera. Bueno, sí, está lindo el clima, está muy bonito. Sí, sí. ¿Cómo está el clima en los otros lugares? ¿En Villa María cómo están? ¿Escuchan Villa María, escuchan? Sí. Ah, ¿cómo están en Villa María de clima, digo? ¿Cómo mucho están? Viento. Mucho viento. Mucho viento. Oh, y es típico de esa zona el viento, ¿eh? Alerta meteorológica y móvil. Yo he vivido en la provincia de San Luis durante 4 años, viví ahí en Til y Sarao. No sé si conocen los de Villa María. ¿Y Dorina no está? ¿No está Dorina? ¿Dorina no está? No, no se la ve. No, no está Dorina todavía. No, pero llegó, porque ella viene de viaje. ¿Está de viaje? Ah, bien. Bueno. Muy bien. La Plata, ¿quiénes están de La Plata ya? Que veo dos personas, compañeros. Sí, tres. Muy bien, La Plata. ¿Quiénes están? ¿Martín y quién más? Y Gladys y Aida. ¿Aida? Sí. Muy bien. Bárbaro. Se los escucha muy bien en La Plata. Ahí llega alguien en San Francisco que anda dando vueltas por ahí. No veo muy bien, pero alguien hay. Venado Tuerto, no hay nadie todavía. La Rioja tampoco, y Reconquista tampoco. Bueno, mientras tanto les voy a ir comentando la idea que tengo para la última clase. No, es la próxima. Es el jueves, termina la materia el día jueves próximo, ¿sí? Es decir, el jueves 20, es la última clase. Pero bueno, hoy vamos a intentar... darlos las últimas pautas que están previstas dentro del programa de la materia. El jueves, lo que vamos a intentar, ya que tuvimos poca clase práctica, que fue solamente de un día, entonces lo que se me ocurrió, un poco dar las pautas generalizadas de la última parte de la materia hoy, que es la teoría y que incluso la van a tener colgada, para luego poder aplicarla en el trabajo final integrador, se me ocurrió de que el día jueves hagamos una clase debate en el sentido de cada dos facultades van a ir analizando fundamentos de leyes o de resoluciones o de declaraciones que están extraídas de la página del Senado de la Nación. Son
diría, muy actuales, presentadas, fundamentadas, digamos, de una determinada manera, que ustedes van a tener que seguir el discurso, más o menos un trabajo parecido al que hicimos la clase pasada, con la diferencia que ya sí o sí van a tener que traer marcado, ¿sí?, por facultad. Eso lo pueden hacer, obviamente, por grupo, como siempre se reúnen o como están en las clases, ¿sí? Por ejemplo, Villa María, yo noto que hay 4 o 5 alumnos. Entonces, la idea un poco en que Villa María, por decir también Paraná, veo que siempre hay 4 o 5 alumnos. Bueno, bajar, imprimir y entre ustedes mismos leer solamente una página por cada grupo, ¿sí? Pero la idea es la siguiente, es decir, voy a, ¿cómo es que se llama?, ingresar o subir los proyectos que le corresponden a cada facultad, ustedes los van a imprimir, los van a leer, y vamos a dar un debate. ¿Qué quiero decir con esto? Cada 2 facultades van a analizar un proyecto. Yo después les voy a aclarar bien en el campus, hoy mismo a la tarde, ¿sí? Cada 2 facultades van a tener un proyecto para analizar. Entonces, en el momento del análisis, van a interactuar esas 2 facultades, ¿sí? Porque van a tener el mismo proyecto. Obviamente, las demás facultades pueden participar, por supuesto, si les parece que es otra cuestión, bueno, en fin. La idea un poco es que vayan analizando, que no se vayan en cada palabra, ¿sí? Como hicimos la otra vez, en el párrafo, si prevalece un discurso racional o un discurso emocional, ¿y por qué? Ahí sí van a tener, en el por qué van a tener que determinar por qué hay una palabra de contenido emocional. ¿Cuál es? Esta. Y ahí entrarán en discusión con la otra facultad que también analizó, ¿sí?, esta cuestión de ver qué tipo de lenguaje se utiliza. Por lo general, tanto las leyes o declaraciones o resoluciones que tomé de la página del Senado de la Nación, primero, son bien actuales, corresponden a los últimos meses y este año, reconocimientos de ciudadanos, cuestiones que hacen al transporte, en fin, hay distintas temáticas, ¿sí? Solo van a tener los fundamentos de presentación, ¿sí? De la presentación. Con lo cual, esto quiere decir que estos preproyectos, entre comillas, o fundamentos, entre comillas, que han sido presentados hace poquito, aún no han sido ni siquiera tratados por las comisiones del Senado. En algunos casos están en comisión, siguen en comisión, ¿sí? Son en realidad, creo que son 4 o 5 proyectos, porque traté de dividir 2 facultades por cada fundamento, por cada proyecto, y hay una de las facultades, porque incluso respeté el orden alfabético, fui bastante criteriosa en eso, para que no me digan después, ay, ¿por qué me tocó el más largo? No, Córdoba es la primera, Córdoba más la que sigue, claro, de a 2. La última me quedó solita, Venado Tuerto, pero el texto es muy, muy simple. No, Venado Tuerto no, Villa María. Villa María me quedó última, solita, pero es muy simple el texto, es mitad de página, con lo cual no van a tener mayores inconvenientes, lo van a tener que debatir solos, ¿sí? A ver, solos. Es un decir, porque en realidad todos podemos participar del debate. No, cada 2 regionales un proyecto. Van a estar bien discriminados en la página, yo las voy a colgar, ¿sí? Por ejemplo, y en el Word, porque algunos quizá en la corte anterior lo que hicieron los chicos, los alumnos, fue como los subo en Word, luego hacen con control de cambio y ponen, este es un lenguaje, o marcan, señalan la palabra y colocan el comentario al costado. Trabajan en un documento de Word. Lo pueden hacer así, es válido. Y ya lo van viendo cuando lo traen impreso, porque los comentarios también se imprimen. O bien, yo lo voy a poner en pantalla, lógico, al proyecto, a cada proyecto van a estar en pantalla,
con lo cual lo vamos, como hicimos la otra vez, lo vamos a ir leyendo en tiempo real, ¿sí? Pero cada dos facultades, un proyecto. Esa va a ser la última clase, que es una clase de debate, ¿sí? Es para ver cómo se argumenta, cómo se fundamenta, y a la vez esto va a servir de puntapié inicial para darles las pautas del trabajo final integrador, ¿sí? Así que, bueno, hasta ahí es la primera parte. Ahora vamos a empezar con la clase, pero está Patricia que quiere comentarles algo, así que la dejo. No, pero aparte me llamaron, no sé, como lo de la práctica supervisada y me parece bien aclarar algunas cositas. Hola a todos. Tanto tiempo. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, Patricia. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo les va? Yo bien, bien. Gente, a ver, ¿por dónde empezar? Estoy viendo un poco más la luz atrás del... Porque estuvimos cerrando todas las actividades académicas y creo que ya dimos de baja a los alumnos que abandonaron y aquellos que continúan ya están bastante encaminados todos, así que ahora ya nos podemos dedicar un poquito más a lo que es este cuatrimestre, con la mayoría de las personas con todo el primer nivel aprobado. Faltan algunos poquitos, pero ya creo que con todos nos contactamos y bueno, creo que en esta semana van a empezar a ver volcadas las calificaciones. Ya tenemos 15 calificaciones de legislación que faltaban, así que en esta semana el secretario académico va a firmar el acta y van a empezar a ver volcadas las calificaciones de todas las mesas que tenían asignaturas atrasadas. Ahora me llamaron de Resistencia y me hicieron varias consultas respecto de la práctica supervisada y quiero hacerles algunas acotaciones respecto de la práctica más lo que va a ser el proyecto final de carrera, que si bien todavía no me reuní este año, hablé nada más, pero no me reuní para organizar el proyecto final de carrera con Carlos Giorgetti. Él normalmente, a la altura de este año, empieza a dar algunas clases para ir guiándolos a ustedes. Recibí los formularios de la práctica supervisada de varios alumnos, no de todos, de dónde van a ser la misma en las distintas facultades regionales. La cuestión es así. Tienen que hacer un informe del mismo tenor que el informe que hicieron con Gina, con carátula, introducción y desarrollo, haciendo un diagnóstico y un estudio de los lugares que ustedes seleccionaron. Esto no tiene rigor del proyecto final de carrera, pero hay facultades que ya empezaron a trabajar y me empezaron a mandar algunas cositas que ya estaban vinculadas con lo que es el proyecto. El proyecto de Carlos Giorgetti tiene una primer parte que es la presentación de un plan de tesis, el plan del proyecto, digamos, donde ustedes ponen las fechas, cómo se va a desarrollar y las distintas etapas. Una vez que aprueban ese plan, luego empiezan a desarrollar el proyecto final que durante todo el cuatrimestre que viene, Carlos nos va asesorando, donde tienen que detectar un problema, el objetivo general, los objetivos particulares y luego desarrollar, con hipótesis o no, un trabajo. Y con eso cierran toda la carrera. La práctica es un informe de los trabajos que ustedes seleccionen. Normalmente y en muchas regionales, la práctica era un trabajo real en un lugar. Lo que pasa es que es muy complejo administrar desde muchas regionales. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de autorreflexión aplicando todo lo que vieron en la tecnicatura en sus propios trabajos, ¿está? Entonces, tienen que hacer una introducción, empezar a hacer, yo ya les voy a dar una clase después asesorándolo cómo ir presentándola, primero la institución, luego la universidad, la institución, el lugar donde ustedes van a trabajar, si es la facultad regional, si es en la secretaría, suponte, de posgrado, si es en la secretaría académica, ir poniendo las distintas actividades y después los ítems que yo les puse en la presentación de la práctica. Si ustedes quieren ir consultándome vía el foro de la práctica, no hay ningún problema.
Dicho esto, quiero saber, Resistencia, que me dijiste que tenías dudas respecto de la práctica, si querés hacerme una consulta ahora, Darío. No, Patri, ¿qué tal? Buenas tardes. Más que nada era para integrar entre todas las regionales por ahí el tenor de lo que sería la diferencia entre la práctica supervisada y el proyecto de trabajo final. Porque por ahí en otras cortes se trabajó distinto y no era un informe. Entonces, en este caso que la práctica supervisada es un informe, lo que nosotros interpretamos era que el informe era sobre todo lo que aplicamos en la carrera hasta el día de hoy, haciéndolo en el área de trabajo, o sea, el trabajo que nosotros hacemos normalmente. O es en así. Otra área que no sea la nuestra, pero aplicando la teoría. Exactamente. Es así. Entonces ahí van desarrollando todas las actividades. Yo les fui dando ítems. Entonces dice inserción de la institución en el área. Hacen una descripción, si quieren, de la universidad, de la facultad, de la secretaría, de la dirección, donde están, hasta llegar al, digamos, raviolito de la estructura organizacional que van a desarrollar. Después de ahí tienen otra actividad que es relaciones humanas. Y ahí tienen qué jerarquía tienen, si tienen cargos no docentes, si tienen jefes, cuál es el clima laboral, lo que vieron relaciones humanas, y lo desarrollan. Después tienen el marco normativo, si es la parte académica, si es la parte de tesorería, si es la parte contable o la parte posgrado, qué resoluciones y normativas están vinculadas a ese trabajo y las describen. Hacen un detalle de todas las actividades y de todos los puntos que fueron desarrollando que yo ahí le iba dando. Después tenés tareas prácticas cotidianas y ahí haces un detalle de cada una de las tareas de ese área puntual que ustedes están estudiando, ¿está? Luego viene la vinculación con otras áreas, si tienen algún indicador, si tienen vinculación de gestión con rectorado, si tienen con consejo directivo o la vinculación que tengan con cada una de las áreas, algunos indicadores, y se analiza un procedimiento o una tarea, no que la describan nada más, si existen procedimientos, si existen manuales de procedimiento, y luego detectar debilidades y fortaleza. Una vez que tienen cerrado de la actividad que ustedes hacen ese análisis, perdón, una vez que ustedes tienen cerrada esa actividad, lo que tienen que hacer es detectar algún problema. La idea es que de este estudio pormenorizado de esa pequeña área que ustedes están analizando, sacar algún problema. Ese problema que ustedes detectan, a finalizado el año, si ustedes ya lo tienen esto listo, nosotros nos sentamos con Carlos y cada uno de ustedes tiene una charla, que sería como una defensa oral, donde los guiamos para que el año que viene hagan el proyecto. Entonces le decimos, el problema es que no tienen manual de procedimiento, lo desarrollan. El problema es que tienen un problema de estructura, pueden hacer un planteo de una nueva estructura. Si el problema es que tienen problema, quieren disminuir o mejorar determinados indicadores, hacerlo. Si el problema es que no tienen un estudio pormenorizado y quieren hacer una encuesta o un relevamiento o un sondeo de opinión o lo que quieran proponer como mejora, eso les sirva de disparador para hacer el proyecto final. Por eso a mí me interesa que avancen, no importa que ustedes vayan haciendo pequeñas cositas y me la van mandando para a fin de año tener cerrado el estudio de ese área para después lo podamos ayudar en el desarrollo de la tesis durante todo el primer cuatrimestre que viene. ¿Se entiende? Entonces, estudiar en un área con esos indicadores que le puse en la práctica para que después, a fin de año, nosotros le digamos, bien, ustedes hicieron esto, ¿cuáles son las debilidades y fortalezas? Bueno, esta sería la problemática que te parece desarrollar, hacen la planificación y empiezan a desarrollar el proyecto el año que viene. ¿Se entiende? ¿Tienen algunas dudas? Yo les voy a dar dos o tres clases para ir guiándolo para que ustedes escriban el informe. ¿Consultan? Bueno, les comento algo. Sigan enviando. El martes que viene creo que hay paro general, ¿no? Bueno, era la idea. Hoy hablé con Gustavo Quiroga y iba a empezar el martes a dar la integradora académica administrativa, pero si hay paro, bueno, no empezaremos el martes. El jueves sí empieza Luciano Brunas a dar la materia
electiva de mantenimiento y servicios. Los que eligieron esa materia, el jueves tienen que empezar a cursar con él. Los martes empieza la electiva académico-administrativa. Esta semana les voy a cargar el trabajo de la materia Introducción a la Economía de Neville para que lo hagan. Son unas pequeñas consignas que tienen que responder y con eso son individuales, la cargan en el campo y con eso aprobarían las materias. Los que envían antes del 1 de octubre, le volcaremos la nota. Ahora hay 10 exámenes en la tecnicatura, entonces hay fecha de exámenes en octubre y ahí le volcamos la nota y si no, pasará a diciembre. Y las calificaciones de las materias gestión académico-administrativa y taller de Carlos, los que aprobaron también ahora en octubre, les vamos a volcar las calificaciones, ¿saben? Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? Esta semana padre, termina en... Francisco. ¿Cómo? En San Francisco, Patri. Hoy recibí un mail de Carolina porque faltan algunas calificaciones de inglés. Sí, por eso, porque incluso no lo figura como corregido el trabajo que hicimos. Pero decime, ¿lo tienen corregido ese trabajo o tiene la calificación una persona del grupo nada más? Lo subí yo al trabajo, pero cuando yo entro a la entrega, no me figura nota, me figura enviado para calificar, pero no me figura calificado. Ah, no, entonces no está calificado, porque hoy iba a entrar, después no pude, porque si estaba calificado una de las integrantes, la otra calificación, no hay problema, yo solo cargo, pero si no está la calificación, voy a tener que hablar con Mirta para que lo actualice. Lo mismo están faltando calificaciones de diseño gráfico, que entré, hay un grupo, pero otro grupo ya le reclamé al profesor Grete para que lo complete. Así que acá me cambio con Mirta, los martes viene Mirta, así que le digo que actualice la Patricia Reconquista. Sí, dale. Patricia, acá Andrés de Reconquista. Yo la veo anterior. Te había dicho que no teníamos la calificación de la electiva de inglés. Sí, ahí también me lo reclaman de San Francisco. Déjame que hable con Mirta, que hoy martes viene a la facultad para que actualice las notas que faltan. Dice María también, falta la nota. Patricia, de Paraná, Facultad Regional sí. Paraná. Faltan notas de gestión de servicios de apoyo y problemática de la educación universitaria. Los trabajos ya se entregaron. Y después lo otro que habíamos pedido es la constancia de materias aprobadas con las notas, porque no nos están dando materias con todas las notas, conforme a cómo se hizo y se desarrolló las clases. Pará, vamos por parte. Constancia de materias aprobadas, yo no tengo problema en darte, es más, lo hacemos y ya te lo mandamos. La cuestión está... que estoy esperando a que todos completen para cerrar las actas, por eso es que me faltan calificaciones, o sea que si te mando una hora va a estar incompleta. Sepan entender que estoy esperando a cerrar las actas para que estén todos los alumnos con las materias aprobadas. En el caso de Lucía Rodríguez Virasoro, sí, ella tiene muchas calificaciones pendientes que fueron entregadas, muchas fueron enviadas por mí. La cuestión es la siguiente... Primero voy a tratar de cerrar las materias del primer cuatrimestre, que son las que me preocupan para que cursen tercero. Para octubre ya le pedí a Lucía que revise todos los exámenes para que completen las calificaciones. Silvia, si vos querés una constancia de materias aprobadas, yo te la mando, pero con esa salvedad. No vas a tener las calificaciones que las actas estoy esperando cerrarlas, ¿sabes? Y bueno, yo prefiero que vos cierres las materias. Sí, yo comprendo. Mira, Silvia, la cuestión es así. Si yo fuese taxativa y las actas se hacen y se vuelcan las calificaciones de acuerdo a cómo todo el mundo, la mayoría tendría todo aprobado y estaría todo perfecto y para mí sería menos trabajo también. La cuestión está que para cursar tercero tiene que tener aprobado primero. Y yo no tengo posibilidad de hacer otras actas que las que tengo. Yo cierro esta semana las actas y ya me queda todo cerradito para que todo el mundo avance.
si sería tan sencillo, los exámenes terminaron en julio, yo ya tendría todo cerrado. La realidad es que estoy esperando alumnos que por distintos motivos tuvieron algún inconveniente. Yo te voy a mandar las calificaciones y voy a considerar, digamos, de que estén volcadas la mayor cantidad de calificaciones si vos necesitas una constancia en materias aprobadas. Bueno, quedo a esperar yo la constancia. Y de esas dos materias yo ya vengo reclamando hace bastante. Y los trabajos se entregaron en tiempo y forma. Por eso es la insistencia. Nada más que por eso. Gracias. Sí, gracias a vos. Como opción, Patricia, tal vez podrías mandar el resumen como mandaste vez pasada, en donde figuraba la materia y la nota. Y ya nos quedamos tranquilos que la sacamos. Sí, del sacarme sale muy fácil, que es con lo que yo estoy trabajando. Eso no tengo ningún inconveniente, pero voy a mandar a todas las regionales. Así ustedes también chequean de que estén todas las calificaciones. Si llega a haber alguna diferencia, me lo plantean. Les agradezco y continúe con su vida la semana que Patricia, viene. Patricia Villa María. Sí, te escucho. Villa María, el mate es pago. Y el jueves es el día de Villa María, o sea que la semana que viene nosotros tenemos clase. Una última cosita. Los que no pusieron qué asignaturas electivas van a hacer, yo inscribo a los que ya confirmaron y a los que no confirmaron, por favor, confirmen esta semana, si no, yo los voy a incorporar en la materia académico-administrativa a todos y después ustedes me confirman cuál de las dos asignaturas hacen, ¿saben? Bueno, gracias Patricia, y Patricia, nos vemos el jueves. ¿Sí? Patricia, ¿qué tal? Fernanda de Venado Tuerto. Te quería hacer una consulta. Los que nos olvidamos la contraseña del CISACAD, ¿de qué forma podemos recuperarla? Yo te la reseteo. Sí. Mandame un mailcito y te la reseteo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Dale. Chau, chicos. Los dejo con Silvia. Chau, Silvita. Bueno, veo que se agregaron resistencia, se agregó. ¿Hoy estuvieron al principio cuando empecé a hablar sobre el trabajo que vamos a hacer el jueves? Hola, ¿qué tal? De la Conquista llegamos unos minutos más tarde y justo vimos cuando estabas terminando de explicar. Ah, bueno. Y también creo que resistencia, ¿no? No estaba en el momento que hablé. Sí, profe, nosotros estábamos al principio. Ah, estaban. Bien, bárbaro. Del lado tuerto llegué más tarde también. Bueno, no hay problema. Ahora, dos palabras les digo para que aquellos que llegaron más tarde puedan estar al tanto. Para el día jueves, la idea es que esta misma tarde yo voy a colgar preproyectos de ley con fundamentos, distintos fundamentos, ¿sí?, tomados del Senado de la Nación, para que ustedes hagan un análisis de igual modo que lo hicimos el jueves pasado. Pero va a ser muy sencillo, es decir, ustedes lo bajan, los imprimen, no más de una página, página y media por cada proyecto, y luego lo van a ir como descuartizando en una palabra, es decir, párrafo por párrafo, donde predomina un lenguaje emocional, lo dicen, y el por qué. Lo pueden, ni siquiera es necesario que lo hagan por escrito, a mano alzada sobre el papel. Si quieren, también lo pueden hacer en un documento de Word y agregar comentarios o controles de cambio también se puede trabajar y traer las notebooks, llegado el momento, el jueves, al aula. Y de lo contrario, lo pueden traer impreso y ya marcado, ¿sí? A donde hayan encontrado distinto tipo de lenguaje, ya sea emocional o racional. Manéjense con las pautas que están colgadas ya en la página, ¿sí?, en el sitio, las pautas para análisis normativo. Por cada dos facultades va a haber un proyecto, es decir, por ejemplo, seguí el orden alfabético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, creo que es Córdoba y Resistencia, van juntos,
van a analizar el mismo proyecto. No son proyectos muy largos, no más de una página, y luego se va a armar un debate entre las facultades y, por supuesto, el resto de las facultades, más allá de las dos que están analizando en ese momento, pueden intervenir. Todos podemos intervenir, ¿sí? Para ver qué tipo de lenguaje va predominando en cada párrafo. Yo voy a traer, obviamente, lo voy a pasar por la pantalla a cada proyecto que estén debatiendo, como para ir viendo en tiempo real, que todos podamos visualizar en tiempo real cada párrafo. Y luego, hacia el final de esa clase, lo que voy a hacer es explicarles las pautas del trabajo final integrador, que se pretende justamente que tenga una, digamos, una parte de ese trabajo va a tener justamente análisis de fundamentos, sobre todo escritos. Ustedes van a escribir una nota fundamentando un pedido, ¿sí? Donde tienen que poner en juego o poner en diálogo ambos lenguajes, ya sea el racional o el emocional, ¿sí? Pero bueno, por supuesto el trabajo es mucho más largo que eso, no queda ahí, porque la normativa institucional, la materia en sí misma es mucho más extensa, que es lo que dimos desde la clase 1 hasta ahora. Es decir, el trabajo va a tener dos partes. Lo voy a explicar el jueves. Ahora vamos a la clase que hoy nos ocupa. ¿Queda alguna duda con respecto a lo que hay que colgar para lo que voy a dejar hoy colgado para el día jueves? Cada dos facultades van a tener que analizar un proyecto. Va a estar bien discriminado por cada facultad qué proyecto les toca. Eso va a estar en el sitio colgado. ¿Se entendió lo que dije? ¿Ya lo tienen que haber leído? Sí. Bueno, perfecto. Ya lo tienen que haber leído en la previa, es decir, el jueves ya tienen que tener cada facultad leído y al menos ya, por supuesto, discriminado, analizado, incluso charlado con ustedes, ¿eh? En la previa pueden charlarlo entre ustedes, entre cada grupo de trabajo, para luego debatir con la facultad que le correspondió el mismo proyecto. Bien. En la clase de hoy, lo que vamos a intentar ya es darle un broche de oro y un cierre final a esta materia. Y que trata en particular sobre la aplicación, la dinámica y la funcionalidad de la aplicación, justamente, de las distintas normativas dentro del ámbito de la UTN. Para ello, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de la aplicación. ¿Por qué? Porque lo que significa o todo lo que el sentido de la aplicación de las normativas no solamente incluye aquellas normativas que tuvieron su trayectoria dentro del ámbito de cada facultad o del ámbito de la UTN en general, desde su inicio, su presentación, su debate en el Consejo, la técnica legislativa, que son todas estas cuestiones que ya vimos en las clases pasadas, lo interno y lo externo de cada proyecto que se define en un debate, primero en comisiones y luego en consejo directivo o consejo superior, sino que también tiene que ver con todas aquellas normativas a nivel nacional, incluso hasta provincial, que tienen aplicación dentro del ámbito de cada dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de dependencias, pueden ser desde un decanato hasta una secretaría, un departamento docente y un departamento no docente. Es decir, la norma no se extingue en la mera implementación. Decir, bueno, está colgada, ya está publicada, ya se ha notificado y ahora vemos y la aplicamos. No, sino que también tiene que ver con todas esas normativas dentro del ámbito de cada dependencia, en la que, por ahí, por ejemplo, departamento concursos. Tomemos un ejemplo, puede ser el departamento concursos o la dirección de recursos humanos de cualquier facultad. Cuando decimos hasta qué punto tiene o no tiene aplicación una determinada normativa. Y, por ejemplo, vamos a notar que para el caso de recursos humanos excede al ámbito universitario. ¿Por qué? Porque también habla de un convenio colectivo de trabajo que tiene una singular aplicación para
el claustro no docente. Ustedes saben muy bien que el claustro no docente tiene que preservar y hacer cumplir también el convenio colectivo de trabajo. En este sentido, la Dirección de Recursos Humanos no puede desconocer el convenio colectivo de trabajo no docente. ¿Cómo? No puede desconocer. Me expresé mal. Gracias. Entonces, lo propio para los docentes. Tienen un reglamento interno incluso dentro de, a nivel nacional, de la UTN, en donde también se estipula a través de una ordenanza cuáles son el régimen de licencias, franquicias y demás que tienen los docentes. Por lo cual, lo que quiero decir que la aplicación normal de y un convenio colectivo también tienen los docentes. Sí, ni hablar. Sí, también. Convenio colectivo las ordenanzas. Al margen de la 474 y eso, tienen un convenio. Seguro. Pero el docente incluso tiene ya un reglamento de licencia, que nosotros no tenemos reglamento de licencia en el ámbito de la UTN como normativa en sí misma, digo. Los docentes sí lo tienen, ¿sí? Pero es verdad lo que decís, no sé quién intervino, de qué facultad, pero es muy cierto, también hay un convenio colectivo docente. Fabián de Paraná. Los docentes tienen ahora un convenio colectivo, antes tenían la 474 y nosotros, antes del convenio, teníamos la 681. Perfecto. Bueno, lo que intento decirles con esto es que, por ejemplo, para el tema de la licencia de los docentes, vamos a una problemática que muchas veces se presenta dentro del ámbito de los recursos humanos, que tienen que ser aprobadas por una resolución, ¿sí? En general, nosotros aquí en Santa Fe las aprobamos, depende del tenor de la licencia, las aprobamos a través del Consejo Directivo. Pero muchas veces, cuando son licencias extraordinarias, que quizás son por poquitos días, también salen de decano. Depende de cómo se direccione. Lo que sí, en ese fundamento de esa resolución de la licencia del docente, se debe advertir de la normativa o del orden jurídico que se respetó. En este caso, en la ordenanza de licencias y franquicia, creo que es la 474, que establece el régimen de licencias de los docentes, ¿sí? Más allá del convenio colectivo. Yo creo que en estos casos el convenio colectivo de trabajo, que es respetable, por supuesto, como cualquier convenio, como el nuestro, como el del claustro no docente, tiene que ver ya para cuestiones un poco más de mayor profundidad, ¿no es cierto?, temáticas que tienen que ver quizás no con la mera licencia que ya está regulada a través de la ordenanza, sino con cuestiones un poco más que hacen al trabajador docente. No sé, ¿alguno conoce la letra del convenio colectivo docente, no de los no docentes? El compañero de Paraná que habló. Sí, difiere, tiene incorporadas por ahí licencias y situaciones particulares que no están en la 474, ampliando cantidad de días y demás. Perfecto, claro. Lo mismo también fija el convenio colectivo un marco general de lo que es el reglamento, régimen de concurso docente, de permanencia y demás. O sea, claro, hoy por hoy hay conflictos por aquel caso en donde con 5 años podría ser titularizado en el cargo sin tener que pasar por un trámite de concurso. Claro, lógico. Bueno, por ejemplo, muy bien, gracias. Por ejemplo, otro de los de las dependencias que se me está ocurriendo ahora y que también tienen conexión para poder aplicar su dinámica o la dinámica normativa dentro de esa dependencia es la Secretaría de Extensión Universitaria cuando hace convenios de pasantía, porque está regulado por una ley nacional de pasantías. La ley nacional de pasantías tiene mucho que ver y tiene mucha relación con la dependencia de la Secretaría de Extensión. No sé si alguno de ustedes, de todas las facultades que hay presentes en este momento, trabaja en temas de extensión. Creo no equivocarme, ¿no? Por lo menos en Santa Fe, en esta cuestión de la aplicación de normativa, siempre se revisa lo que dice la Ley Nacional de Pasantías. O al menos tener dentro del ordenamiento jurídico de la institución, tenemos en cuenta la Ley Nacional de Pasantías para luego elaborar normativas que hacen a la cuestión específica de los convenios de extensión, o mejor dicho, convenios de pasantía en el ámbito de la facultad.
Con todo esto quiero decir que cada dependencia está regulada de algún modo por distintas normativas que no solamente quedan en el plano de la institución, sino que van por arriba de la institución, a nivel hasta provincial muchas veces, ¿sí? Provincial o nacional. Vamos a tener en cuenta ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, esto está tomado de Consejo Superior, ¿sí? Siempre me remito al Consejo Superior porque si no, cada facultad por ahí tiene criterios diferentes y no contraponer una con otra porque no tiene sentido, pero sí tomar como referencia el Consejo Superior. En la dirección de personal del Consejo Superior, este es un ejemplo, ¿no? Algo que ellos mismos han trabajado en su momento. En la dirección de personal del Consejo Superior, son todos los decretos y leyes y resoluciones que esta dirección de personal al año 2007, solo un ejemplo, insisto con esto, no está actualizado, puede que haya algo desactualizado, pero a los efectos del ejemplo sirve, para ver con todas las leyes que la dirección de personal trabaja, ¿sí? Y que aplica, que no puede desconocer. Por ejemplo, tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos. Claramente, esta ley incluso para los concursos no docentes se pide el estudio, o mejor dicho, como requisito para que se sepan determinados artículos. Por ejemplo, sé que para los concursos de mesa de entrada, salidas y archivos, muchas veces se hace estudiar parte de esta ley. ¿Alguien puede ampliar este tema? ¿Estoy en lo correcto lo que digo? La gente de personal, por ejemplo, de gente de mesa de entradas. Lo que es resistencia, por lo menos, no, profe. Acá lo que se estudia o la normativa que es sí o sí para concurso no docente es el estatuto universitario. Muy bien. Está bien. Acá, por ejemplo, en Santa Fe está el antecedente de que para concursos de mesa de entradas, salidas y archivos se ha tenido que estudiar parte o artículos de esta ley. De procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque habla de cómo se hacen las notificaciones en el ámbito de las instituciones administrativas a nivel nacional, por ejemplo. ¿Sí? O el ingreso de temas, como se hace a nivel nacional. Luego, otra de las leyes dice régimen jurídico básico de la función pública. Todo esto está tomado de la página, chicos, de la Dirección de Personal del Consejo Superior. Ellos trabajan también con la Ley de Educación Superior, es básico esto para todos, yo creo que todas las dependencias en parte no podemos ir en contra de esa ley. Luego la Ley 22.550, que es la Ley de Ministerios, obviamente esto debe estar ya, debe haber quedado obsoleto. Habría que revisar cómo se actualizó la Ley de Ministerios, que incluso hay una última de la semana pasada. Bueno. Eso también vale, porque hasta cambió de nombre el Ministerio de Educación. Luego la Ley 23.068, régimen provisional de normalización de universidades nacionales, por lo menos hasta el 2007 era así. Luego la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Sí, esto también, más allá de que la universidad es un ente autárquico, tiene que ver mucho, seguramente debe tomar determinadas reglamentaciones o regulaciones de esta ley de administración financiera y de control del sector público. Riesgo de trabajo, la ley de riesgo de trabajo, sin duda, que no deben desconocer en cualquier dirección de personal. El régimen de asignaciones familiares, claramente, sí, los departamentos de liquidaciones y haberes tienen que tener conocimiento de esta ley. ¿Me equivoco? Por favor, necesito que también participen y me corrijan si digo algo que está... Porque muchos antes, de ustedes trabajan... Sí. Sí. Antes sí era necesario, hoy por hoy no, porque las asignaciones familiares las pagan CES. Muy bien. Muy bien, bárbaro. Está bueno eso. Bueno, por eso, quiero que participen y me digan, en los casos en que ya conocen, porque esto es un modelo que se tomó de un ejemplo
de cómo trabaja la dirección, cómo trabajaba al menos hasta el 2007 la dirección de personal de rectorado. Luego acá dice, sí, sí, escucho. La dirección de personal de rectorado yo creo que no actúa de la misma forma que las direcciones de personal de regionales, porque dirección de personal de rectorado tiene que realizar todos los convenios que son y estatutariamente con el Ministerio de Educación. Y en cuanto a las regionales se amparan dentro de lo que el Ministerio de Educación y a través de la Dirección General de Rectorado baja para las direcciones generales de regionales. O sea, bien, hay muchas normativas que el rectorado la aplica y que en las unidades regionales no se utilizan o no se aplican. Ah, no lo sabía. Muy bien lo que me decís. Muy bien, bárbaro. O sea, que vos decís que no impactan por sobre las facultades, más allá de que el rectorado las utilice. Impactan sobre todas las facultades, pero en forma piramidal. Rectorado es quien tiene como normativa el total de los decretos y el total de las leyes. Y sobre eso cada regional actúa sobre determinadas leyes, porque no nos olvidemos que cada regional puede tener una ley provincial. Sí. Tenga estatutariamente un formato distinto y se tiene que amparar en la ley provincial. Hay ¿seguro? Convenios que se realizan con el Ministerio de Educación de cada una de las provincias. Las leyes provinciales no son de aplicación porque somos nacionales. Sí, pero ojo, siempre el tema de la ley provincial hay que ir con cuidado, porque más allá de la aplicación de lo provincial dentro del ámbito de nuestras facultades, nunca, ya saben por esta materia, que tienen que respetar el ordenamiento jurídico, no contraponerse a lo que dice la ley nacional. O sea, eso es importante también. O sea, ser cuidadosos, digo, no es tampoco leer a la ligera y decir esto tiene aplicación, porque en la provincia de Santa Fe, ustedes saben bien que por ejemplo, el ámbito de nuestra universidad es nacional. Aquí puede entrar la policía, si tiene que regir alguna cuestión de algún delito, tiene actuación la Policía Federal, acá en las facultades no tiene, es un terreno a nivel nacional, un terreno nacional, no, más allá de que estén enclavadas en las provincias. Eso lo saben, ¿no? Las policías provinciales no pueden actuar dentro del territorio del ámbito universitario nuestro, de cada provincia, quiero decir, de cada facultad. ¿Sabían esto? Sí, tomó vigencia cuando entró policía de provincial, me acuerdo, el año pasado, hace 2 años, creo, en una universidad nacional. En Jujuy me parece que fue, ¿no? Creo que sí, que buscaban alumnos y demás. Hubo un problema terrible porque se había metido la policía de la provincia de Jujuy en el territorio, o mejor dicho, en el edificio de la universidad, no sé si era Nacional de Jujuy o cuál universidad, se armó un lío porque, obviamente, nuestras facultades o nuestra universidad en general y las facultades en particular pertenecen al ámbito nacional. Con lo cual, a todo lo que pase aquí adentro, sea un robo, sea un delito de lo que fuere, tiene que actuar la Policía Federal. La Policía Federal, esto es importante. Por eso digo, por ahí está bien decir y admitir que hay leyes provinciales. Por ejemplo, la ley que declara, o mejor dicho, el decreto municipal, por decirlo de una manera, para que se identifique, ya que los de Villa María tienen su día el día jueves que viene. No, el que viene, el otro, ¿no? De la otra semana. Escuché que le dijeron a Patricia. Hay un decreto municipal acá en la ciudad de Santa Fe que declara día feriado, o ¿cómo es que se llama? No laborable, al 30 de septiembre, que es el día del patrono de la ciudad de Santa Fe. Eso tiene aplicación en nuestra facultad. Lo mismo le debe pasar a Villa María, debe tener algún... El jueves, no este, el próximo. Jueves tiene Villa María su día. Con lo cual ahí sí vemos que la aplicación de esa normativa, tanto en Santa Fe, este decreto municipal que hay, como en Villa María, y seguramente en todas las ciudades debe haber algún decreto de esta naturaleza, se aplican, más allá de que nuestras universidades son nacionales, tienen aplicación.
Me pueden decir, si ustedes quieren, pueden participar. Yo espero que me digan algo, ¿sí? ¿Les parece que es así? ¿Villa María anda por ahí? Sí, acá estamos. ¿Por qué es el día del patrono que no tienen actividades, Villa María, el jueves que viene? No, este próximo, el otro. El día de la fundación de la ciudad. La fundación de la ciudad. La fundación, y debe haber seguramente algún decreto municipal. Sí, sí, no? Sí, sí. Claro. Y ahí sí, es el ámbito de aplicación que tiene, y ese corresponde a la gestión, digamos, al ámbito de aplicación del decanato. El decanato es el que tiene que incidencia directa en eso, porque el decano es el que establece, bueno, o el Consejo. Por eso, ¿adhiere el decanato o se adhiere al momento de fijarse el calendario académico en la parte de feriado y demás? Seguro, es verdad, por eso. Bueno, ahí vemos, ¿ve?, la interacción de lo territorial también, cómo juega, y el ámbito de aplicación. Es un ámbito, la verdad que por ahí son límites bastante complejos como para definir, pero por eso digo, o sea, está bien que lo que marcamos, que sí, que las leyes nacionales, que por ahí no tienen impacto por sobre las facultades, que tenemos nuestras normativas propias dentro de cada facultad, pero ojo, muchas veces desconocemos o pasamos por alto algunas cuestiones que tienen que ver con lo nacional. Por eso, ahí está la clave de la aplicación dentro de la dinámica organizacional de las normativas. Es decir, el ámbito de aplicación de las normativas no es un tema menor, porque podemos armar un lío terrible si desconocemos determinadas letras de determinadas normativas. Y esto hace a la dinámica de la organización. Luego, vamos a leer muy por arribita las que siguen, que también se tienen en cuenta en aquel momento, al menos en aquel momento se tenían en cuenta en rectorado para aplicar. Dice modificación, régimen de asignaciones familiares, bueno, ya me lo dijeron los compañeros, esto se soluciona con ANSES. No sé, habría que ver si el ANSES no tiene en cuenta estas leyes, obvio. O sea, de manera indirecta. Claro. Claro, lógico. Y la ley la previene. O sea que indirectamente estamos hablando tenemos en cuenta la aplicación de esa ley para poder. Porque el ANSES no se mueve sin respetar la ley. Claro. Después, la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Esto es de manual para cuando algún funcionario comete algún acto o de falta de ética, que bueno, puede incluir, es muy amplio. La falta de ética puede aplicarse a un montón de actos o comportamientos que tienen los funcionarios públicos. Después, régimen de suplencia en caso de vacancia o ausencia. Eso es un decreto, pero bueno, me reservo porque ya son decretos muy, muy longevos y viejos, antiguos. Después, modificación del régimen jurídico básico de la función pública. Modificación del régimen jurídico básico, es una modificación, o sea que varias modificaciones. Después, ley de procedimientos administrativos, que esta es la modificación de la primera que mencionamos. El escalafón del personal no docente, miren, fíjense, esto del año 87, obviamente que esto está derogado, o mejor dicho, dejado sin efecto, porque por nuestro convenio colectivo de trabajo, creo, o no. En el 2007, a ver, ¿alguien trabaja en personal, en alguna dependencia de personal? No, colaboración, miren, María, no. ¿Ustedes recuerdan que en el año 2007 hubo una reestructuración o reencasillamiento de nuestras categorías? Los más viejitos, los que son como yo, contemporáneos. Sí, la categoría. Claro. Bueno, yo creo que ahí
esto está desactualizado, obviamente, es un modelo que está en desuso, pero ahí habría que poner eso, ese decreto a nivel nacional que nos reencasilló a todas las categorías. Yo recuerdo decreto que... Decreto 366 del 2006. Pero muy bien, ¿habéis qué? Alumno prodigio. Muy bien, no sé quién habló, de qué facultad. Villa María. Paraná, Fabián. Ah, Paraná, muy bien, Paraná, Paraná, pero es fantástico Paraná, ¿eh? No te pongas en Villa María, para todos son fantásticos, todos. Para que no se me enojen. Bueno, después. Bueno, ahí está el estatuto. Bueno, el estatuto habría que poner 2011 ahora, ¿no? Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de proyectos de actos y documentación administrativo. Este sí es el que tenemos al día de hoy, está vigente, nunca se modificó. Es el que se sigue a nivel de UTN y que es el que ustedes van a tener que respetar para el trabajo final. Luego, régimen de licencias, justificaciones y franquicias. Bueno, esto por obvias razones también cambió por los convenios colectivos de trabajo y por la ordenanza docente. Después, convenio colectivo de trabajo para el personal no docente. Bueno, aquí tenemos el del año 2006, pero tenemos uno... ¿Qué? Menciónenme, por favor, en qué año fue la última versión de nuestro convenio del claustro no docente. ¿Alguien lo sabe? ¿2013? ¿2013? Bien. Después, el decreto del... Dice el 467 del 99, investigaciones administrativas. Acá es cuando hay algún hecho delictivo, algo que... o alguna documentación que se han robado... Bueno, habría que ver si esto no está en vigencia o si ha cambiado o si se ha modificado, ¿no? Después dice, régimen sobre acumulación de cargos, funciones y o pasividad. Eso es cuando cumplen funciones a nivel provincial en alguna institución. Por ejemplo, hay muchos docentes que dan clases, hasta no docentes hay que dan clases en las provincias, con lo cual son docentes provinciales. Y también son no docentes en el ámbito nacional. Hay determinados decretos o leyes que hay que respetar en ese sentido para ver en qué normativa o dentro de qué normativa se encuadran. Incluso hasta para jubilarse es un problema eso, porque hay que optar. ¿Coinciden conmigo en eso? Claro. Después, vamos a ir más rápido, modificación del decreto, compatibilidad del desempeño de tareas en la Administración Pública Nacional, alcances del régimen de tiempo y cargo, incompatibilidades del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, después legajo único y personal, es una resolución esta, a nivel nacional. Hay una en el 95, otra se ve que en el 82. Y después dice reincorporación del personal docente y no docente que hubiera sido separado su cargo por causas políticas. Esto es cuando venían todas, digamos, toda esa generación que vino de la época de la dictadura, ¿no? Es una resolución del año 84. Bien, ya ven ustedes... Digamos, este es solo un ejemplo, un modelo a tener en cuenta por la dirección de personal. Acá la compañera me está preguntando, se ve que le hizo ruido la última resolución. ¿Alguien se acuerda de aquel momento del año 84 cuando hubo compañeros docentes y no docentes que se fueron separados de eso? Yo tuve un compañero no docente que ahora, bueno, ya no está más, está jubilado, que fue separado de su cargo por causas políticas. ¿Alguno se acuerda de ese contexto argentino? Sí, lo participé, lo
particularmente lo que recuerdo fue que en muchos casos no se los dejó concursar, es decir, cuando se abrieron los concursos docentes, todo aquel que, que hubiera tenido algún tipo de participación durante el proceso militar, ocupando algún cargo en la facultad o en otra universidad, no podía concursar. Claro. Oh, yo no sabía eso, pero sí, yo sé que hubo un compañero que lo separaron del cargo años después, a través de esta normativa, se reintegró al ámbito, digamos, de la facultad para trabajar. Era un compañero que trabajaba en el departamento de personal de acá de Santa Fe, sí, que había sido separado por causas políticas, estuvo preso. Incluso incluso el periodo de tiempo que estuvieron sin trabajar fue computado al efecto del pago de la antigüedad, no así a la jubilación. ¿Al pago de la actividad? O sea, ¿no le pagaban? Al pago del adicional por antigüedad, pero no para no para juntar años para jubilarse. Ah, no sabía eso, mirá. Qué buena información. Bueno, es así como lo que intento explicar con todo esto es que la normativa no queda, la trayectoria de la normativa dentro del ámbito de la facultad es mucho más amplia, ¿sí? Y tiene mayor aplicación, es decir, no solamente hay que revisar las normativas dentro del ámbito, sino también las que están por fuera del ámbito. En cada dependencia siempre tiene que haber alguna normativa general a nivel, obviamente, el estatuto por sobre todas las cosas a nivel institucional, y leyes, ¿sí?, que orbitan alrededor de la institución y que no hay que desconocerlas. Por ejemplo, cuando estamos en un contexto eleccionario, la misma ordenanza del reglamento electoral advierte que en caso de no saber cómo resolver determinadas cuestiones que hacen a lo electoral, hay que revisar la letra de lo que dice la Ley Electoral Nacional. Esto quiere decir que siempre se remite a lo nacional, ¿sí? A ver, veamos, hay algún problema, pasó tal cosa, alguien que eligió mal, que un voto, qué sé yo, lo que fuere. Bueno, listo, ¿qué dice el Código Electoral? No es ley, es Código Electoral Nacional. Revisemos el Código Electoral Nacional. ¿Sí? Y es así, se maneja, digamos, la universidad rige ese código a nivel estatal, pero obviamente tenemos nuestra propia ordenanza, reglamento electoral, que se llama así, reglamento electoral, de la UTN. Bien. Aquí es un esquema que preparé para que más o menos se vea un vínculo entre lo que son distintos temas, en este caso son temas académicos, y que tienen vinculación con la normativa de cada facultad o de la universidad en general. Incluso hoy, cuando Patricia les estaba comentando del informe que tienen que hacer para la materia práctica supervisada, hay un espacio de ese informe que tiene relación con las normativas que se aplica. Es decir, si uno va trabajando en determinado problema, en determinado ámbito específico donde cumple la labor, ¿sí?, tiene que mencionar qué normativa de aplicación tiene. Sí, se rige. Si es una problemática dentro del departamento de alumnado, que tienen que, a lo mejor, problemas con el caudal de equivalencias que ingresan por mes, que excede a la oficina y por eso hay poca gente para hacer ese, o sea, plantean una problemática, ¿no? Entonces, la normativa de aplicación sería no solamente el reglamento de estudio para ver cómo está el tema de las equivalencias, cómo está regulado el tema de la equivalencia, sino que también tienen que empezar a pensar si hay un plan estratégico dentro de la facultad y mencionarlo, para ver cómo es la organización o la estructura organizacional del departamento al que se refieren. ¿Sí? Si quieren indicar una problemática en cuanto a la cantidad de gente que trabaja ahí, que es poca a lo mejor por el exceso de equivalencia. Y si es un problema en particular con respecto a la interpretación de por qué dar o no dar equivalencia a un alumno, tienen que remitirse ¿a qué? Al reglamento de estudio. ¿Sí?
Entonces, pero las normativas están presentes, quiero decir, en cada problemática. Y como tal, no la pueden desconocer. Siempre se les encuentra un vínculo. Siempre hay un vínculo en cada tema que trabajemos dentro del ámbito universitario. Ahora bien, solo por mencionar un ejemplo de cuestiones más que nada que tienen que ver con lo académico. Si hablamos de planificaciones de asignaturas obligatorias y electivas, tenemos el estatuto como normativa madre, ¿sí?, a nivel de ordenamiento jurídico. Y la ordenanza 1383, que tiene que ver con los lineamientos para la implementación de asignaturas electivas. ¿Por qué? Porque el estatuto nos advierte de cómo manejarnos con las obligatorias. Y aquí faltó el reglamento de estudio, porque el reglamento de estudio también, la 1549 actualmente, dice mucho respecto de lo que refiere a planificaciones. Claro, acá me apunta una compañera de Santa Fe que en el ámbito de la Facultad Regional Santa Fe también hay una resolución que refiere a carrera académica y que implementa en uno de sus anexos el formato que deben tener la presentación de las planificaciones de la asignatura que cada docente tiene que respetar. O sea, esa normativa tiene que ser también tiene vínculo con esa temática, ¿sí?, con planificaciones. En el caso de lo que dice la compañera de Santa Fe, es propiamente para Santa Fe. Yo no sé si hay alguna... Claro, estamos hablando... Claro, porque claro, exacto. Muy bien. Muy bien. Bien. Después, otorgamiento de títulos... Excepciones a los requisitos académicos. Bueno, está el estatuto y la ordenanza, que es el reglamento de estudios, la 1549, y todas las normativas internas que hacen a cada facultad. Seguramente cada facultad puede llegar a tener una normativa interna, ¿sí?, que tiene vínculo con esta temática. Todas estas normativas que tienen vínculo con cada temática tienen que ser mencionadas en los considerandos después. Visto que el estatuto en su artículo tanto dice esto, que la ordenanza 1549, después equivalencia modifica nota y modificación de nota de exámenes, también tiene que tener en cuenta el reglamento de estudios y las normativas internas de cada facultad. Con respecto a los abanderados, está la ordenanza, el reglamento de estudios, y hay una resolución de Consejo Superior del año 87, que tiene que ver con los requisitos a cumplimentar para elecciones de abanderados y escoltas. Al día de hoy, al menos en el ámbito de la Facultad Regional Santa Fe, la tenemos en cuenta al momento de elegir abanderados y escoltas. Y, por supuesto, toda otra normativa interna que corresponde a cada facultad. Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que cada temática que se presenta para... debatir dentro del ámbito universitario tiene relación y un vínculo claramente con diferentes normativas. Y que en eso tenemos que estar muy atentos. Aguarden un segundo. Ahora, lo que viene ahora refiere al ordenamiento y seguimiento de la normativa institucional. Bien, acá lo que se pretende es que cuando ustedes hagan el trabajo final integrador de esta materia, de algún modo la problemática que planteen, que va a tener un formato de nota al principio y luego se va a desencadenar en una normativa, veremos cuál, la que ustedes decidan, vamos a ver si es atinado o no, o una resolución, o una declaración, o un comunicado. Va a tener directa relación con determinadas temáticas que se tratan de acuerdo justamente a la dimensión que ocupan. Cuando hablo de dimensiones,
Me refiero, por ejemplo, las que están asociadas a la dimensión enseñanza. Si es una problemática que tiene que ver con planes y programas de estudios e investigación, está asociada a la dimensión enseñanza, a la normativa asociadas a la enseñanza. Si la problemática que ustedes plantean tiene que ver con el régimen de ingreso, inscripción, asistencia, promoción de alumnos, equivalencias de estudios y reválidas de títulos, también es lo mismo para este caso. Con respecto a la carrera y dedicación docente, esto también tiene que ver con la dimensión enseñanza. Con respecto a la extensión universitaria y vinculación con graduados, aquí es un límite bastante difuso, porque si bien también tiene que ver con la dimensión extensión, porque son los vínculos que la universidad tiene con el medio externo o el medio social externo, sin embargo, hay cursos que vienen desde afuera y que se dictan en el ámbito de la facultad. Y esto, para poder aprobarse, tiene que pasar por la comisión de enseñanza, por el contenido de los cursos. Con lo cual, ahí ya, más allá de que esté en la dimensión extensión, también tienen que ver con la dimensión enseñanza. Los cursos pasan por ejemplo, si tenemos que direccionar la temática nuestra, ¿para qué comisión la va a analizar? Y la tienen que analizar las dos comisiones, la de enseñanza y la de, en este caso, puede ser interpretación y reglamentos o planeamiento, ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque la planificación también corresponde a lo que es infraestructura, a lo que es todo lo que viene de afuera, ¿sí? De hecho, acá en Santa Fe se... Y presupuesto también tiene muchas veces, porque los cursos tienen que pagarse a los docentes que vienen de afuera. Con lo cual también está la dimensión de presupuesto dentro de extensión. Porque cualquier curso que se dicta hay que pagar al docente que viene de afuera. Si es por ejemplo, por ahí vienen de consultoras a dar una charla, algún profesional. A ese docente hay que pagarle desde afuera. Eso es una actividad de extensión, porque es el vínculo con el medio privado, pero viene alguien al que hay que pagarle. Con lo cual, cuando uno tiene que direccionar ese tema, primero por los contenidos del curso, lo ve la comisión de enseñanza. Y a la par, por el pago al docente, ¿quién lo ve? La comisión de presupuesto. Ahí tienen dos direccionamientos. Después, en general dice todo asunto relacionado con la enseñanza, docencia y alumnado. Bueno, eso se cae de maduro. Aquí están las normativas asociadas a la dimensión presupuesto. Bueno, todo esto incluye los temas que están asociados al presupuesto y la administración de cada facultad o de la universidad en general, que tienen que ver con la adquisición y enajenación de bienes, con la percepción, inversión y manejo de fondos, con las especificaciones de gastos o inversiones y todo lo que refiera a recursos del fondo universitario. Contabilización, fiscalización y rendición de cuentas. Y con fiscalización de cualquier ingreso o egreso. Las donaciones también están en presupuesto. ¿Les parece? Las donaciones también. ¿Alguien trabaja en tema en patrimonio, en presupuesto de aquí, de las facultades regionales? No, parece que nadie.
San Francisco está no hay nadie. Sí, pasan por la Comisión de Presupuestos, la administración del Consejo. Bien, vos estás en la comisión como consejero. Por conocimiento de consejo y demás, Damián, que estuvo en compra y todo eso, gestionaba trámites de que aprueben la donación y demás. Claro, está bien. ¿A Damián estuviste vos en compras? Sí, en patrimonio, bien. En realidad. Ya, una vez aprobado en la comisión, se hace la resolución y se acepta en patrimonio. ¿Y ahora en qué departamento trabajás, Damián? En contable estoy ahora. Ah, muy bien. ¿Que también tiene que ver con presupuesto? También, sí. Toda la parte de la administración voy pasando por año. ¿Y también trabajaste en consejo directivo con quien les está hablando? Ah, sí, pero en ese momento no entendía tanto el funcionamiento de la facultad. Ahora sí, claro. Muy bien. Bien, después, las normativas asociadas a la interpretación de normas y reglamentos. Esta es una comisión que por ahí no parece tan importante, sin embargo lo es, porque todos esos líos que se arman con respecto a la interpretación de la letra de las normativas, ¿a dónde va? A interpretación. La comisión de interpretación es la que actúa en esos casos. Entonces, ¿qué incluyen? Todos esos tipos de temas que significan análisis e interpretación y o reformas de determinadas normativas en el ámbito universitario. Por ejemplo, cuando hay una reforma del estatuto, ahí, obviamente, para reformar el estatuto, todos sabemos que necesitamos de una asamblea, ¿sí? Y previamente un trabajo de las comisiones de interpretación y reglamento de todas las facultades regionales, porque reformar el estatuto no es una cuestión de menor, los que tienen más o menos mi edad lo saben. Es un tema que ha pasado por muchísimos momentos coyunturales de la universidad, no sé si muchísimos, pero sí al menos dos o tres veces en lo que hace al menos a mi trayectoria laboral, en el año 98 y después en el año 2011, que se modificó dos veces el estatuto. En ambas ocasiones se trabajó en conjunto con todas las facultades regionales. A todas les llegaba, desde rectorado, la invitación para que cada consejo, a la sazón, cada comisión de interpretación, haga su aporte de la letra del estatuto, que era lo que debía quedar igual, de igual forma, o ser modificado, en fin, o reformado. Y así fue como se fue dando forma al actual estatuto, que data del año 2011. Después tenemos el reglamento interno del Consejo Superior y directivo para el caso de las facultades regionales. Esto también ya requiere del ámbito de cada consejo, ya sea el Consejo Superior reforma su propio reglamento y los directivos reforman sus propios reglamentos. Cada superior, o mejor dicho, cada directivo y el superior tienen sus propios reglamentos. Para ello, las comisiones o la Comisión de Interpretación y Reglamento trabaja arduamente cada vez que hay que modificarlo o, por ejemplo, lo que sucede ahora en Santa Fe es que se ha hecho una presentación por unos cuantos consejeros en donde se solicita que se reforme el reglamento interno del Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque aducen de que ha quedado obsoleto en algunas cuestiones. Con el transcurrir de los años hay cosas que no se están aplicando taxativamente como dice la norma y que hay que darles una vuelta de rosca, ¿sí? Y adaptarlos al contexto. Después, todo lo que hace al gobierno universitario. Con esto que digo,
El tema de la interpretación del reglamento electoral, muchas veces nosotros notamos, ahora que estuvimos en las últimas elecciones de nuestros consejeros y a nivel nacional, muchísimas imprecisiones con respecto a la forma en que está redactado el reglamento electoral. Hay cuestiones que están poco claras. Bueno, no sé si será tema de debate el día de mañana, solamente, obviamente, desde nuestra óptica de aquí, del personal no docente, que por ahí tenemos acceso todo el tiempo a esta temática, notamos que hay determinadas imprecisiones. Y ustedes saben muy bien que si hay algo que no se entiende a prima facie es porque realmente tiene alguna imprecisión y hay que mejorar la redacción. La idea siempre cuando uno redacta una normativa es ser lo más claro, conciso y preciso, sobre todo preciso posible, para no entrar en esa dicotomía de decir, ¿qué quiso decir acá el que escribió? Bueno, eso pasa, por lo menos nos pasó acá a unos cuantos. De hecho, al día de hoy están dándose algunos debates en algunas facultades regionales sobre la inscripción que tiene el reglamento, ¿sí?, electoral, en algún punto. Bueno, llegado el momento, si hay que reformar ese reglamento, ¿quién va a tratar esa temática? La Comisión de Interpretación del Reglamento. Lo mismo el tema concursos, designaciones, renuncias de personal docente y auxiliares. Esto cae directamente a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Está bajo la órbita de esta comisión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el nombramiento muchas veces de docentes y ni hablar cuando hay recusaciones de concursos o impugnaciones de concursos. Ahí claramente actúa la Comisión de Interpretación. Bien. Luego, intervención de facultades. Bueno, gracias a Dios esto no es habitual en el ámbito de la UTN. Tampoco hay un contexto que se dé esta problemática. Pero en otros momentos de la Argentina era habitual, o mejor dicho, pasaba con más frecuencia esta cuestión de la intervención de las facultades. Después, la jurisdicción administrativa y contencioso administrativa. Bueno, esto es también el ámbito de qué jurisdicción administrativa se trata tal o cual tema. Por ahí, yo no entiendo mucho, hago mea culpa, no entiendo mucho de estas cuestiones, quizás ustedes, algunos de los que trabajen en este tipo de cuestiones, en dirección de recursos humanos, de personal, saben mucho más que yo del tema. Pero supongo que debe entenderse con respecto a la Administración Pública Nacional o a la Administración Pública, o a la Administración, entre comillas, de las universidades, que son entes autárquicos. Depende de la problemática, bueno, son temas que atañen al ámbito, o mejor dicho, a la dimensión de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Juicio académico, esto si bien taxativamente está regulado por la ordenanza y el régimen disciplinario para docente y alumnos, creo que es la 613 para los alumnos y no me acuerdo para los docentes, claramente también son temas que atañen a la Comisión de Interpretación. Licencias y permisos para el personal docente, también. Entender en el convenio colectivo de trabajo, también. Muchas veces llegan al Consejo Directivo. Esto ha tenido idas y venidas. En un momento el convenio colectivo de trabajo no docente contemplaba de que los concursos, en última instancia, cuando había impugnaciones, concursos no docentes me refiero, impugnaciones o recusaciones, en última instancia decidía el decano. Y en otra oportunidad, o el decano, sí, digo bien, y en otra oportunidad creo que cambió la letra del convenio y volvió a ser a través del Consejo Directivo se definía.
Y ahora no sé, del 2013 creo que decide el decano. En el caso de que, no sé si alguien de Paraná, que los veo atentos, si sabe alguien de Paraná decirme sobre eso. ¿Cómo está nuestro convenio ahora? Creo que en caso de que llegara la última instancia en una impugnación de un concurso no docente, ¿quién actúa? ¿El decano o el consejo directivo? Mejor dicho, ¿quién define? Más allá del jurado, porque por ahí son problemáticas con los jurados. ¿Saben eso? Siempre va a seguir la instancia administrativa, por más que no esté contemplado, siempre las vías va a poder llegar al Consejo Superior y después terminar en la justicia. Sí, ¿no? Pero creo que el convenio es bastante, me parece que es bien taxativo respecto a ese tema, porque lo dice algo del decano y el consejo, más allá de las instancias que puedan cumplirse después. Pero en el ámbito en donde ocurrió el concurso, o define un órgano unipersonal. Y no llega al consejo si no es en alzada, o sea, la última palabra la va a tener el decano, primero el jurado interviniente y demás, en caso sí. De que disidencia respecto de la nota y demás, pero llega al decano, pero después la instancia administrativa sigue abriéndose. Sí. Bueno, y el régimen de incompatibilidades, que eso es lo que decía hoy, mencionaba la compañera, y mencionábamos con las compañeras, del tema de cuando pertenecen a la provincia, digamos, cumplen funciones dentro de la provincia y dentro de la nación, muchas veces tanto para la jubilación como, bueno, en fin, o para desarrollar la actividad, muchas veces hay que renunciar a una cosa u otra, incluso en la AFIP, muchas veces tenés que renunciar si pertenecés a un régimen o a otro régimen. Hay uno que siempre prevalece. Bueno, todo este tipo de temáticas lo analiza la Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos. Y luego, las asociadas al planeamiento. Esto incluye, este tipo de temáticas incluye todo lo asociado a la planificación. Y yo también voy por más y digo, la planificación incluso lo que refiere a las infraestructuras del ámbito de las facultades. Porque hace al planeamiento infraestructural edilicio de las organizaciones. Bien, puntualmente, ¿de qué trata? ¿Cuáles son los temas de especial tratamiento de estas comisiones o de normativas asociadas a planeamiento? La creación de nuevas facultades, esto lo decide la Comisión de Planeamiento, la creación de nuevas carreras, la planificación, mejoras y optimización edilicia, que es lo que dije recién, y la elaboración del proyecto de universidad o facultad. Esto se refiere a los planes estratégicos. Y aquí las normas asociadas a la ciencia y tecnología y posgrado. Esto incluye cuestiones relacionadas a la actividad académica de posgrado, a políticas estratégicas de la ciencia, la tecnología y formación de recursos humanos, pero en el nivel de posgrado, a programas de formación de posgrado, ciencia y tecnología, al proceso de evaluación y acreditación de carreras de posgrado, a convocatorias a becas de posgrado, creación de grupos y centros de investigación, aprobación de carreras de posgrado, a carrera del investigador y a todas las cuestiones referidas a la gestión de la ciencia y la investigación. Quiero advertir de algo que me olvidé en lo anterior. Perdón, a planeamiento. Aquí también tiene mucho que ver el tema de lo que es mantenimientos y servicios, porque las cuestiones edilicias hacen al planeamiento, son temas que se tratan dentro de la Comisión de Planeamiento. Y como tal, toda cuestión, cualquier tema o problemática que se presente con respecto a, no sé,
ampliación de una biblioteca, construir más baños dentro de un sector de la facultad, necesidad de construir más baños o más aulas, o necesidad de crear un laboratorio en tal sector de la facultad. Todo eso tiene que ver también con el tema de planeamiento, ¿sí? O sea, si presentan un tema de esa naturaleza, tiene que ser direccionado a la Comisión de Planeamiento. Bien, antes de ir con los instructivos de trabajo, el porqué de todas, digamos, de trabajar todas estas dimensiones. ¿Por qué? Porque estas dimensiones, ya sea enseñanza, planeamiento, presupuesto, ciencia y tecnología e interpretación, tienen que ver con el desarrollo de las distintas temáticas que ingresan para ser atendidos por el Consejo Directivo, que son el órgano colegiado por excelencia, Consejo Directivo en cada facultad, Consejo Superior a nivel rectorado o a nivel universidad. Entonces, no son temas menores, y que cuando ustedes realicen el trabajo final integrador, de acuerdo a la temática que me presenten en la nota, con fundamentos, con argumentos, que tengan que persuadirme y convencerme, ustedes mismos van a tener que direccionar a qué comisión va ese tema y hacer todo el recorrido. Si hay una secretaría o una dependencia previa por la cual tiene que pasar ese tema, lo tienen que decir. O sea, van a trazar la trayectoria de la temática hasta que llegue al Consejo. Y luego van a trabajar en la redacción de una normativa que va a salir como consecuencia de esa temática que se trató. ¿En qué comisiones se trató? Van a tener que decir también. Supónganse, si es una impugnación de un concurso, algún docente que presenta la impugnación de un concurso, primero van a tener que al decano, por supuesto, de esa facultad, luego a la van a tener que ver qué dependencias toman intervención antes de llegar al Consejo Directivo. No se los quiero decir yo, pero se cae de maduro que la Secretaría Administrativa, el Departamento Personal o Dirección de Recursos Humanos, luego Departamento Personal o Departamento Concursos. Y así, ustedes mismos van a ir trazando la trayectoria de ese tema hasta luego decir, bueno, este tema, dada su naturaleza, ¿va a qué comisiones? Puede ir a 12 o hasta 3, muchas veces lo tratan 3. Depende de la temática. Por eso, revisen toda esta teoría que va a estar colgada para ver dentro de qué tema, de qué dimensión se trata la temática que presenten. Bueno, ahora los instructivos de trabajo, y esto ya es lo último, es el control normativo, cómo se realiza una vez que se aprueba o que se aprueban las resoluciones, las normativas. El control lo efectúa, en el caso de la UTN, de la universidad, lo realiza el secretario del Consejo Superior. Es el último que lo revisa, antes de pasar a la firma del rector. Recuerden que el manual, los manuales de técnica legislativa, todos coinciden en que el control tiene que ser en orden de jerarquía. Si es un rector, también el rector lo tiene que leer, más allá de que esto después no ocurra. ¿Para qué? Para no dejar ningún espacio para después presentar o alguna modificación o alguna recusación o alguna impugnación de lo que salió aprobado. No hay que dejar espacios libres, ¿sí? En ese sentido. Entonces, el control en general, ¿quién hace el control dentro del ámbito de la UTN? Son los secretarios de los consejos. Son el famoso sello escalera del que hablaba un compañero el otro día, no recuerdo cuál de todos ustedes, creo que de Resistencia era. Entonces, tienen que controlar el secretario del Consejo Superior y a la sazón, en el ámbito de las facultades, los secretarios de los consejos directivos. El control, obviamente, yo sé que en todas las facultades esto no se realiza literalmente como lo decimos, pero
al menos en rectorado sí, se sigue el decreto, ¿sí? Aunque las compañeras acá advirtieron de que algunas resoluciones no están conformateadas con el, como lo dice el decreto 333, las compañeras de Santa Fe detectaron eso. Pero bueno, si ustedes revisan cualquier normativa o la mayor parte de la normativa de Consejo Superior, viene respetando ese decreto. ¿Qué es lo que ya lo leímos? Incluso lo leímos taxativamente el otro día, cómo tiene que estar redactada la resolución o la normativa que se necesite redactar. Luego, el registro normativo. Bueno, una vez que son firmadas las normativas, se procede a su registro definitivo. Muchas facultades, entre las que Santa Fe se encuentra, tienen un registro como un índice normativo. Por lo general, o mesa de entradas también lo tiene al índice, o a un bibliorato donde se archivan los originales de cada resolución. Esto depende del formato que cada organización o cada facultad utilice. Por ejemplo, en Santa Fe los originales quedan archivados en mesa de entrada, pero el registro digital lo tiene el Departamento de Asistencia a la Gestión, que vendría a ser de Consejo Directivo, en una palabra. Y son publicadas incluso. También otra forma de archivo o de registro de la temática que se ha presentado, claramente la trayectoria hoy la podemos ver a través del SysAdmin, la trayectoria de cada tema, a dónde ingresó, a dónde fue, la trayectoria, todo el camino que hizo el tema, si llegó al Consejo o no llegó al Consejo, o distintos programas preparados a tal efecto. Hay muchas facultades, entre ellas está la Facultad Regional Santa Fe, que tiene algunos programas extra para poder seguir la trayectoria online de cada temática. Y el archivo, por último, los originales de todas las normativas, tanto del superior o directivo, bueno, lo que dije recién, deben archivarse en mesa de entradas, salidas y archivos. Y toda la documentación, toda la normativa es de acceso público. Eso es indiscutible. Ayer escuchaba, me acordé de esto de acceso público. Bueno, fiscales que hablaban con respecto a las causas que hay hoy judiciales y decían que si bien cualquier público puede tener acceso a lo que se decide normativamente, pero no al expediente. Lo marcaron claramente, al expediente no. Aunque podría decir que los medios de comunicación, no sé cómo hacen, pero hoy acceden a los expedientes judiciales también. ¿O me equivoco? Nadie habla. ¿Qué les parece con publicar todo? ¿Está bueno que se publique todo? Sí. Pero a veces se tergiversa en realidad la información. Porque la información. ¿Quién habla de allí, por favor, nombre y facultad? Adriana de Villa María. Adriana de Villa María. Sí, muchas veces se tergiversa, es verdad. Sí, sí. Bueno, justamente el hecho de que el Estado publique o que, entre comillas, sea toda la información del Estado, sea de acceso público, también es como que nos metemos en un terreno bastante complejo, porque como dice Adriana, dijo, ¿no? Adriana, puede tergiversarse muchas veces, y de hecho los medios de comunicación lo hacen. Se aprovechan de esa cuestión, ¿eh? Del tema de lo pero público. Ese tema de la tergiversación no corre por cuenta de la información publicada, sino de quien lo tergiversa. Sí, seguro, pero lo que pasa... ¿Quién habla, Martín? Sí, Martín. Sí, Martín, pero vos sabés que es un tema muy complicado, muy complejo,
Porque hoy los medios de comunicación, y eso creo que algo dijimos en todo, durante el transcurso de todas estas clases, tienen poder, tienen el poder de llegar a muchísima cantidad de ciudadanos. Y ahí está el problema, porque así como se tergiversa, y como vos decís, puede que no debería ser así, pero muchas veces cala hondo en las cabezas de los ciudadanos también, lo que te dicen por los medios. ¿Qué hizo? Sí, el tema... ¿Qué les parece a ustedes? El tema es que tampoco son imparciales. Que se hacen correr la noticia para hablar de... ¿Quién está hablando, por favor? Hay mucho... ¿Paraná? Sí, lo que decía, que a eso se le agrega que son imparciales en muchos casos. Claro. Son parciales, sí, lógico. Pero por eso me llamó la atención lo que escuché de un fiscal que dijo, la resolución es de acceso público, pero el expediente no. Me llamó la atención y me acordé de lo que pasa en nuestro ámbito, en el ámbito universitario. A ver, particularmente yo que hace muchísimos años que estoy en el Consejo Directivo, yo no, o sea, más allá de que viene cualquier persona de la comunidad, de cualquier claustro, de los cuatro claustros, algún integrante de cualquiera de los cuatro claustros, puede venir y decirme a mí, Silvia, necesito ver el expediente. Yo puedo mostrárselo. Eso es natural, o sea, yo no puedo esconderlo porque es algo público. Ahora bien, yo lo que puedo, por eso es un tema muy delicado. Puedo darle para que a mi vista, que tome vista al lado mío, pero yo no se lo puedo decir, tomá, llévatelo al expediente. ¿Se entiende esto? ¿Me explico bien? Martín, ¿qué opinas vos? Al expediente, no a la resolución, ¿eh? Sí, que está bien, no entiendo sobre qué tendría que opinar. Cualquier temática que tratemos dentro del ámbito universitario y que finalmente llegue al Consejo Directivo. Se supone que la información que pasa por la universidad es pública. Se supone, sí, ¿no? Sí, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Si viene alguien de la comunidad universitaria, cualquier persona, y a mí me dice... Silvia, yo necesito ver el expediente, cómo está el estado del expediente. Por mi parte, yo tengo que darle vista porque es de acceso público. Claro. Pero yo no puedo dárselo al expediente en original. Tomás, llévatelo y míralo en tu casa y puedes volverme. Ah, no, para que se lo lleve, no, me parece que claro. No. O sea, eso de acceso público es, en cierta forma, restringido. Ah, claro. Ahora entiendo a qué se refiere con restringido. Ahora, claro. Ahora entiendo que una cosa es que lo vea ahí en vivo, ahí al lado en mío. Al lado tuyo y otra que se lo lleva bien. Exacto. Incluso eso está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Administración Pública Nacional, donde dice que en mesa de entradas tienen, o sea, no es lo mismo tomar vista que llevarte el expediente, porque no lo dice así, por supuesto, con un lenguaje técnico. Pero bueno, dice que sí, como es del Estado, vos, a la vista tuya, él puede tomar vista, pero no llevárselo a su casa y leerlo con tranquilidad, es otra cosa. ¿Sacarle fotos tampoco se podría o eso sí? Particularmente, yo he tenido algún caso de consejeros que han sacado fotos y yo no pude hacer nada, porque son consejeros, son superiores a mí, por ejemplo. Porque, digamos, son parte del gobierno de la facultad. Por eso, pero siempre que sean parte interesada, no puede venir un fulano cualquiera a agarrar y que vos le muestres el expediente. No, un fulano cualquiera. ¿Ser parte interesada? Claro, el interesado, obvio. Entonces, sí. Entonces no es público. No es público. Pero no sé. Y no, porque solamente las partes que intervienen. Si viene un alumno a preguntarte por un expediente de presupuesto, ¿se lo das? ¿O viene una persona de afuera, se lo das? Bueno, yo no, de afuera no. De afuera entonces no es público. Claro.
Bueno, está bien, vamos a ver qué es lo público. Pero suponte, me ha pasado, perdonen chicas, ya ahora después lo decís, para que tenés la idea. Me ha pasado de que cuestiones del centro de estudiantes se pusieron, digamos, en debate en el consejo directivo. Y vinieron 20 estudiantes, todos de golpe, queremos ver el expediente, me dicen. A ver, está bien, como vos, el razonamiento tuyo vale, Damián, porque son parte interesada los estudiantes. Pero lo que quiero decir, son muchos estudiantes que yo ni sé si son, a lo mejor recae sobre esos que vienen a ver el expediente. No lo sé. Sí, el tema de lo público, sin embargo, la ley dice que toda la información que transita dentro de la universidad pública es pública. Es pública. Por algo tenemos un digesto normativo a nivel Consejo Superior. Podemos visualizar desde cualquier lugar del mundo las ordenanzas y resoluciones del Consejo Superior. Un sumario se tramita en la instancia administrativa, pero no es de público y no es de acceso, incluso a veces ni siquiera del agente sumariado. Muy bien. Claro, depende en qué caso el agente sumariado, exacto. Profesora. Sí, escucho. Tampoco es público cuando se hace un concurso no docente y hay una impugnación, solamente pueden pedir vista de la impugnación lo que son partes, pero nadie de la comunidad universitaria puede ir a pedir vista sobre una impugnación de un concurso no docente. O sea que no, es sí, claro, solamente que está en la facultad y no es público. Solamente quienes concursaron. Por eso no es público. Es cierto. Y también creo que en el caso de los docentes, cuando hay concursos, también. Obvio. ¿Pero qué así, pasa si no? ¿Cómo? Profe, ¿qué pasa si un periodista o un investigador de afuera dice, bueno, estoy realizando un informe sobre, no sé, el manejo económico, el manejo académico de la institución? Ese también tiene que tener acceso a la información, digamos, siendo externo de afuera. Sí, a ver, insisto con esto. Una cosa es lo está aprobado y publicado, ¿sí? Cosa juzgada, en una palabra, para decirlo, yo no soy abogada, pero bueno, por ahí he escuchado alguna vez algún lenguaje jurídico que dice, cuando es cosa juzgada, otra cosa son los expedientes. A cualquier medio de comunicación no le podés dar un expediente de cómo manejó el presupuesto. Tenés que tener un montón de autorizaciones, entre ellas la del Consejo Directivo de la Facultad, chicas. La del Consejo Directivo de la Facultad o la del Consejo Superior, de los consejeros superiores. Se tienen que poner de acuerdo para ver hasta qué, me parece. Por eso insisto, lo que es la cosa juzgada, ya cuando está colgado, publicado y notificado a los actores por los que impactó, ahí perfecto. Hasta ahí perfecto. Ahora, lo que es todo lo otro, la trastienda, digamos, de toda la trayectoria que tuvo ese expediente, a mí me parece que no corresponde dárselo a cualquier medio de comunicación. No sé qué opinan ustedes. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre lo público para la comunidad universitaria y lo público para el público en general. Porque claro, hay normativa y hay resoluciones que solamente tienen incumbencia dentro del ámbito de la facultad y muchas veces son de incumbencia docente o son incumbencia de uno de los cuatro claustros y que a los otros claustros por ahí ni siquiera piden vista de eso. O sea que público, acceso público, no hay nada que sea de total acceso público más que una resolución que haya sido firmada y aprobada por el Consejo Superior. Claro, yo creo que cuando hablamos de lo público, básicamente estamos hablando de lo que se termina de decidir, digamos, por sí o por no, y que toma formato de una normativa. Para mí eso es lo público. ¿Qué opinan ustedes? Digamos, yo me quería referir al ejemplo que usted puso, que cuando le pedían un expediente... Sí. Que usted no sabía si hacer de cordón vista, no dejarlo llevar a su casa.
Pero ¿y qué pasa si usted considera que el expediente tiene información sensible, digamos, que puede ser utilizado en contra de la institución, en contra de lo que se hizo? Entonces sí, usted esa parte no le muestra, le muestra, digamos, lo que no afecta o no... ¿Y cómo hace para mostrar lo que no afecta? No, imposible, porque una vez que vos ingresás el expediente tiene que estar foliado desde la página, desde la portada hasta el final. O sea, no podés mostrar, así, saco una parte y una parte te la muestro. Me parece que es inviable eso. Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión. A ver, cuando, supongamos en un concurso no docente, cuando sí, se realiza el concurso, hay una normativa para la realización del concurso que es pública. La normativa es pública de cómo sí, se realiza el concurso, qué condiciones. Que es una resolución del decano. Es una resolución del decano. Sí. Una vez que se terminó el concurso, durante el periodo de impugnación, solamente pueden tener vista de lo que se realizó dentro del concurso las dos partes. O sea, las partes que concursaron. Una vez sí, que se haya finalizado el concurso y haya finalizado el periodo de impugnación, ahí se puede dar a conocer a la comunidad universitaria o pública que se realizó un concurso de antecedente y oposición y ganó tal persona por una categoría tanto. Pero una vez concluido, no durante el proceso. Durante el proceso sigue siendo privado o incumbente a las partes únicamente. Durante el proceso. Pero no en todos los casos, yo me animo a decirte que no en todos los casos es lo mismo. Por ejemplo, si yo, como te dije hoy, el ejemplo de los estudiantes, si hay algún problema con el centro de estudiantes y un planteo que vienen a ser firmado por 100 firmas y vienen 20 personas a querer mirar cómo prosigue, cómo trataron en las comisiones ese tema, yo no puedo negarme a decirle que no, eso no. Ahora, en el caso de un concurso es otra cuestión, porque es más ya roza lo privado de cada claro, persona. Claro, pero lo otro sigue siendo, tampoco es público, porque es una de las partes en la que está en incumbencia. Los que vienen a pedir algo son los estudiantes, porque se trató algo en el consejo directivo a través de su consejero estudiantil y quieren enterarse de qué fue lo que se trató en el consejo. Es más, ellos pueden participar de una reunión de consejo. Si ellos piden por nota participar de la reunión de consejo y tener presencia dentro de la reunión, tienen el derecho, cualquiera de los cuatro claustros, a participar de la representación de su consejero. O sea, eso sí, para eso está previsto. En todos los reglamentos del consejo está previsto que participen. Sí, es cierto eso. Pero insisto en lo mismo, no te podés negar a mostrarles la trayectoria del expediente, o sea, con vos al lado, nadie de... En esos casos, en lo que hace a mí, yo no permito que se lo lleven, ni que le saquen copia, ni... porque es algo que incluso está en la usanza de la facultad. No, pero que aparte está... ¿Cómo? Pero aparte hay una normativa que impide que los documentos, hasta a los expedientes, hasta tanto han sido cerrados, puedan ser más que a la vista de los incumbentes y no se pueden sacar fotocopias ni copias del expediente por una persona ajena al lugar. Claro, es la ley de procedimientos administrativos, que es justamente esta ley, que ya por último, ya es lo último que les digo, es lo que hace a la eficacia del acto administrativo. Para que el acto administrativo finalmente sea eficaz, hay que tener en cuenta este artículo 11 de la ley de procedimiento administrativo, que dice, para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, debe ser objeto de notificación al interesado. Y el de alcance general, de publicación. Ahí está una clave de lo que estamos hablando ahora. Con esto que dice, que cuando es objeto de notificación al interesado, es una cosa, y otra cosa, cuando es de alcance general, que es el caso a lo mejor de los alumnos, cuando yo digo hay una problemática que, digamos, tiene que ver con el tema del centro de estudiantes, es de alcance más general, pero un concurso es de alcance más particular. Ahí hay que notificar fehacientemente. ¿Qué quiere decir? Gancho,
del docente o del no docente que sea notificado, tiene que haber una firma. Me notifico en conformidad o me notifico en disconformidad de lo que estoy viendo o de lo que estoy leyendo, la resolución de mi designación o de mi no designación. Para que tenga eficacia ese acto, se debe seguir ese procedimiento. Que en ese caso se notifique al interesado fehacientemente, ¿qué quiere decir? Con la firma. Y en el caso de publicaciones más amplias y más generales, son publicadas en la página. En la página ahora, antes no eran publicadas en la página. Antes ibas a mesa de entrada y veías los biblioratos, que de hecho hoy hay biblioratos con resoluciones en papel, pero también están los digestos normativos como el de Consejo Superior o de las facultades regionales, para darle ya la publicación final, que es la que llamamos de acceso público. Bueno, hoy entonces voy a estar colgando todas las que son los fundamentos de leyes para, de a dos facultades van a ir analizando un proyecto. Y nos vemos el jueves por última vez. Bueno, y me despido de ustedes. Perfecto. Nos vemos el jueves. ¿El jueves vas a dar lo que vamos a hacer para el trabajo final? También, sí. El jueves voy a explicar cuáles van a ser las pautas para que puedan armar el trabajo final. ¿Y vas a dar el ejemplo de cómo hacer una resolución? Sí, puede ser. Pero no es una cosa muy... Sí, voy a traer un modelo, pero tampoco voy a... ¿Cómo decir? No les voy a dar tanta pista, porque la redacción la van a tener que hacer ustedes. Sí, el modelo de la estructura de la resolución. No sé quién me habla. Patricia, Luis María. Ah, Patricia. Sí, por supuesto. Sí, voy a traer el modelo de la estructura de cómo se arma la resolución, pero lo que no les voy a decir es de qué argumentos va a tener la resolución. Eso lo van a tener que trabajar ustedes. Sí, de acuerdo. Quería saber la estructura. La estructura, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. El jueves vemos todo eso como para que ya cerrar la materia, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos el jueves.
Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Your conference is now over. Goodbye.